túnel de vestuarios, donde ya se debe notar que hoy el estadio suena de otra manera. Es que tendrá unas ganas locas para comienzo todo esto, Carlos, ¿no? Es que tanto se ha hablado, tanto se ha especulado, pero ahora viene el momento de verdad. Los dos mejores equipos de España frente a frente con todo en juego. Esperando que salgan los protagonistas al terreno de juego en una tarde ya no de primavera, de auténtico verano, un calor tremendo. En la capital de España, ni el sol se ha querido perder este partido y 80.000 cartulinas blancas en las gradas del estadio, en un enorme mosaico totalmente cubierto el estadio Santiago Bernabéu de ese color blanco que rellena las gradas del Coliseo madridista. 80.000 cartulinas blancas desplegadas por todo el estadio Santiago Bernabéu. Hoy no vienen mal cuando uno está en el lado del sol. Y los equipos sobre el terreno de juego, Madrid y Barça. Y el cuarteto arbitral con Undiano Mayenco, para mí el mejor árbitro español del momento y ya desde hace algunas temporadas dirigiendo el Clásico. Sí, evidentemente un gran árbitro para un gran partido y que esperamos que... Estoy seguro que estará a la altura de las circunstancias, ¿no? Se han saludado ya los dos equipos. Ahí quedan algunos de los rezagados como Amidal. Y sin duda alguna va a haber choques bien bonitos, Michael. Este es un partido en el que habrá mil pequeñas historias, mil pequeñas confrontaciones. Pero hay algunas que en principio sobresalen, ¿no? Como por la que puedan protagonizar Messi y Heinze, que se van a encontrar mucho a lo largo del partido. Pues sí, y que... Si me antoja que Heinz intentará intimidar como pueda, pero yo una cosa, si no mide bien, si se vence fácil o que se ve el suelo fácil, yo creo que puede tener problemas contra Messi. Ya se requiere toda su experiencia y de vez en cuando quedarse de pie y no entrar con tanta facilidad a Lionel, porque así, desde que se inventan tacos para los pantalones, en el suelo ya no juega. Y hay otro bonito, ¿no? Que es el de Abidal con Robben, que también se van a ver las caras. Sí. Pero mucho dirá la batalla del centro del campo, Carlos, donde realmente Barcelona es un equipo que vende el balón muy caro y que mantiene posesión siempre. Y es la labor de Lasse Gago intentar arrancar ese balón del FC Barcelona. Bueno, pues ha llegado el momento de la verdad. El Barça a la derecha de sus pantallas, el Real Madrid a la izquierda. El balón se va a poner en movimiento en la fila blaugranas, con Andrés Iniesta y Leo Messi en el círculo central. Se retira del mismo Samuel Eto'o. Y el árbitro mira a sus asistentes para comprobar que todo está en perfecto estado de orden. Mira el crono Undiano. El público empieza a gritar. Undiano, que coloca la manecilla en el sitio correcto, se va a llevar el silbato a la boca en un instante y va a comenzar un clásico que vale una liga. ¡Comienza el partido! La pelota para el Barça y ahí va, como no podía ser de otra manera, el Madrid a buscar. Sergio Ramos consigue cortar por delante de Henry. Saque de banda. Pues Higuaín persigue el balón hacia Piqué. Piqué la manda lejos. A ver si eso va a ser una tónica, que Madrid intentará hacer pressing. Ahí va. Ahí va la pelota para Leo Messi, el balón para Xavi, la frontal, el disparo, Casilla. Fallo de Sergio en la entrega. Primera oportunidad del partido, dispara Xavi. Sí, iba a comentar, Carlos, a ver si es el Real Madrid que hace mucho pressing intentando agitar el FC Barcelona para que no pueda jugar con ese dominio de balón habitual en ellos. Se ha ido Las de la presión de Eto'o, consigue enviar para Robben. Ahí va el primer choque contra Erika Vidal. Se va por dentro, le recorta, gana, sigue del segundo, se va del tercero. Piqué corta. Entrega para Vidal, que intenta salir con tranquilidad. Caño de Iniesta, deja la pelota de tacón Henry. Ha cortado Sergio. Cada uno lo suyo, esto va a ser muy grande. Largo el envío cuando vemos ahí la opasión de el Barcelona con el disparo de Xavi, que atrapa sin mayor problema Iker Casillas. El balón en juego para el Madrid. Juega Las, entrega para Robben, con el exterior para Sergio, no la puede controlar. Saque de banda. Y ahí está Juan de Ramos, Carlos, dando las primeras instrucciones al Pipa Higuaín, que retrasa su posición y para darle palmadas de ánimo a Sergio Ramos después de perder ese balón. Entrega la pelota Vidal atrás para el capitán Carles Puyol.
Es lógico la instrucción de Juan de, porque a lo mejor Juan de piensa en contener a alguien más, echando mano más en el centro campo, puede crear superioridad numérica. Evidentemente la presión del Madrid va a ser muy intensa y ha conseguido algo en estos primeros compases del partido. Ha tenido que rifar dos pelotas el Barcelona, una Piqué y ahora otra Busquets. Valdés, la pelota para Marcelo, que cambia el juego sobre Robben. La baja con el pecho Robben para acomodarse en el uno contra uno contra Vidal. Le vuelve a ganar, le ha hecho un lío dentro del área, peligro. Puyol el córner. Pues ahí se ve el peligro. Dos manos a mano de Vidal contra Robben. Y el holandés ha ganado los dos claramente. Va a sacar de esquina el propio Arjen Robben. Va al primer palo Raúl, al segundo Higuaín. Barça marca en zona. Atacan desde las... Atención al balón, al primer palo. Ha tocado de cabeza Yaya Touré. El balón es para el Real Madrid. Ha conseguido salir, parecía milagroso, pero iba al centro por abajo. Puyol, el córner. Metzelder metió la pelota, intentando emular lo que consiguió contra el Sevilla cuando consiguió ese pase estratosférico a Raúl. Lanzamiento de esquina para el Madrid. El Madrid atacando. Ahí va el balón muy cortito. Primer palo la saca Xavi. Va a enganchar Leo Messi. Messi que no espera a nadie. Se marcha hacia arriba. Intenta irse de Marcelo y lo consigue. Sigue Leo Messi cabalgando. Entrega para Samuel Eto'o, que cambia el juego. La pelota llega a Xavi. Se ha metido Henry en fuera de juego. No, Leo Messi que ataca por el pico del área. Atención que encara sobre Cannavaro. La juega para Henry. Cortita. No lo ve venir. Atención Marcelo en la frontal. Pito falta un Diano. Balón para el Madrid. Marcelo debe pensar, gracias, porque ahí estaba en una situación seriamente comprometida cuando llegó. Es que no hay falta. Que le falta, es que se tira, es que no hay falta. Pero vamos, se tira de manera descarada porque Marcelo sabe que la ha perdido. Y un día no lo vio, ha sacado largo el Madrid, intenta controlar la pelota, lo hace Xavi para el Barça. Toca para Andrés Iniesta encarando sobre el as, mete un balón interior que corta Sergio Ramos. El Madrid que sale. Para Robben, a Vidal ahora presionándole muy cerquita. Juega Xavi, entrega para Puyol. Puyol tiene que retrasar para Valdés, ahí se le echa encima Higuaín. Entrega para Puyol. Puyol tiene que salir hacia el otro costado buscando arriba a Henry. Metió la pierna Henry y Fermín dice que el balón es para el Madrid. Y Pep Guardiola, que sale por primera vez del banquillo, no está contento con esa decisión, mirando a Fermín, mirando a Ondiano Mayenco, los dos técnicos ahora de pie. Hay falta de Las a Iniesta. Le arrolló por detrás, falta favorable al Fútbol Club Barcelona. La falta no ofrece discusión cuando ya la juega el Barça de Pep Guardiola. Piqué recortando sobre Raúl, toca al centro para Touré y allá. Abre Turella ya para Vidal. Corre, atención al desmarque de Tona y fuera de juego, sí. Sí. Levantó la bandera en línea, fuera de juego de Samuel Eto'o. Pues hemos visto una clara oportunidad de Xavi. Otro peligro cuando Messi buscaba a Henry. Ahí vemos que... Parece, ¿no? Por un hombro, ¿no? Ha sacado Fabio Cannavaro. Ha controlado Dani Alves. Tiene delante a Marcelo, va a jugar abajo, ha cortado la pelota a Gago. Ahí se hace con ella de nuevo ligeramente Alves. En línea dice que la tocó Marcelo y que será para el Barcelona. El balón para Leo Messi. Le sale al paso Gago. Recorta sobre él, también Heinze. Sigue recortando, falta. La falta fue de Gago. Derribó a Leo Messi. Xavi preparado para poner la pelota en movimiento. Lo hace en corto atrás para Piqué. Juega con Touré ya. Se va Touré ya de la presión de Raúl. Entrega en corto. Juega Xavi. Ya sube por la banda Dani Alves. Dani Alves que controla la pelota. Tiene delante a Marcelo. Juega al centro. No llega Messi. Pero sí va a llegar. Atención Iniesta. La toca para Messi. Frontal del área. Peligro. El recorte sobre el as. Deja para Samuel Eto'o. Se la acomoda para la derecha. Casillas. Desde ahí es complicado sorprender al gran Iker Casillas, que atrapó la pelota a pesar de que creo que roza en un defensor, concretamente en Fabio Cannavaro. Marcelo intentando salir con un autopase. Llega Gago con el Eto'o en la presión. Gago aguantando. Salida hacia atrás para el gringo. Juega Heinze. Abre el centro de la defensa para Fabio Cannavaro. El Barça presiona arriba.
Sergio recibe la presión de Titi Henry. Falta ahora de Vidal sobre Robben. Deja Robben a Sergio Ramos, va a buscar arriba, buscando directo la peinada de Raúl. Anticipó bien por detrás Dani Alves. Va a llegar Víctor Valdés, que saca la pelota sobre Vidal, que ahora tiene un problema. Falta de Raúl. Apitó en línea, la corroboró un Diano Mayenco. Y eso es lo que ha considerado como falta el colegiado. El balón en juego, ruge el Bernabéu para animar a los suyos. Empate a cero en el marcador, minuto 7 de encuentro. Piqué buscando el fútbol directo arriba para Henry, demasiado largo, balón para Casillas. Juega ya Casillas sobre Sergio, le sale al paso Iniesta, entrega la pelota para Las, devuelve sobre Sergio, que progresa por el lateral. El centro cambiado para la subida de Marcelo, se va a envenenar, imposibilitando la llegada del brasileiro. Pep Guardiola, Ricardo, haciendo los típicos gestos de que circule la pelota en el Barça, ¿no? Aprovechando en esta circunstancia para hablar con Titi Henry, que era el que se acercaba para conversar con el técnico del FC Barcelona, con esos gestos ya habituales. Estoy viendo al Barça, Michael, desplazar la pelota más en largo de lo que le he visto en mucho tiempo. La jugada está anulada por fuera de juego de Robben, venía de fuera de juego. Eso tiene una lectura, Carlos, es que es de suponer que el Madrid va a intentar acosar. Entonces, si tú mezclas el juego y mandas alguno largo, pues echas el equipo contrario más atrás. Y al volver a recuperar el balón, pues encuentres más espacio. Evidentemente Robben venía de fuera de juego, como apreció bien Fermín. La pelota es para el Barça, llega el balón a Xavi, perseguido ahí por Gago, se la intenta esconder Xavi. Xavi aguantando, toca para Vidal, a Vidal con problemas, demasiado largo para Henry. El Barça pierde la pelota ante la presión del Real Madrid. Ha jugado Casillas, en corto entregó la pelota a Metzelder para Las, que es el que tiene que salir. Metzelder arriba para Marcelo, que devuelve. Las, que controla la pelota. Juega Las con Metzelder. Metzelder entregando para Fabio Cannavaro. Cannavaro tiene a Sergio. Gago en el círculo central. Ahí presiona el Barça y Sergio también tiene que tocar sobre el guardameta. Le entregó el balón a Metzelder. Juega Metzelder con Gago. Gago de nuevo para Metzelder. Le entrega la pelota claramente para que sea él el que inicie el juego. Gago mete en cortito para Las. Presionado ahí ligeramente por Xavi. Se apoya atrás. Cannavaro se la tiene que quitar de encima. El balón hacia Robben. Va a cortar de cabeza a Vidal. Quiere llegar para evitar el saque de banda. Henry lo ha conseguido. Quiere meter el balón por dentro. Buen control de Robben, que anticipa. Mete la pelota para Raúl. Se desmarca ya Higuaín. Atención, que hay peligro. Higuaín que va con una bala. Le leyó las intenciones Piqué. Protegió el balón. Saque de portería. Magnífico control de Arjen Robben. Fue el inicio de esa jugada. El Barça no descansa. Mientras vemos la repetición, ha sacado rápidamente Valdés y ha entregado la pelota por la banda Dani Alves. Toca atrás el balón para Andresito Iniesta. Iniesta al círculo central para Turilla ya. Viene en corto Xavi, recibe con el Las. Balón para Puyol. Ahí va la presión de Raúl. Otra vez que lleva la pelota a Víctor Valdés. Y Valdés que vuelve a mandar largo. Toca el balón de cabeza Heinze. Recoge la pelota Alves. Alves entrega para Eto'o. Eto'o toca para Messi. Messi por el centro. Buena pelota abierta para Dani Alves. El corazón. Ahí va el pulmón inagotable del Barcelona. Va buscando el centro muy largo. Se va a perder la ocasión, aunque va a llegar Xavi para controlar la pelota. Xavi, que va a poner el centro de nuevo. Amaga con el recorte sobre Arjen Robben. Está buscando asociarse, la puede perder. El balón le cae a Messi. Messi entrega para Iniesta. Iniesta que recorta, cambia de dirección, entrega para Leo. Leo puede abrir para Vidal, la está esperando el francés. A Vidal aguanta, sigue Leo Messi. Se va con tres, llega hasta la línea de fondo. Se va a quedar sin balón. Saque de portería. Saque de puerta para el Real Madrid. Se quedó sin pelota, sin campo y casi sin equilibrio Leo Messi. El Madrid de momento aguantando no solamente el partido, sino haciendo que el Barça tenga que recurrir a algún que otro tic no del todo habitual, como el desplazamiento largo. Pelota para Andrés Iniesta. Le pegó en la espalda a Higuaín en el envío de Sergio Ramos. Turella ya, Iniesta para Xavi. Xavi para Touré. Tiene abierto a Samuel Eto'o, que recibe. Devuelve para
Turella ya, juega atrás sobre Carles Puyol. Pelota que llega a Xavi. Xavi contra Raúl. No existe que mandarlo en largo, Carlos. ¿No te crees que de vez en cuando esté mal? Porque esa es siempre la duda en las camisetas blancas. Sí, sí. Antes, Ubisis, ya vemos. A ver, va a llegar Casillas. Va a llegar, que no la pone muy bien. Leo Messi ha chocado con Casillas, se ha hecho daño Casillas. El árbitro va a pitar falta de Leo. Y por lo tanto, ¿ves? Es un poco, si me vas a achicar, si me vas a achicar, ojo con ese. Y muchas veces cuando no hay da esa situación, es simplemente algún otro aviso para que así el Real Madrid tenga dudas a la hora de presionarle en el centro del campo al Barça. Es sembrar la duda en las camisetas blancas. Lo decía porque evidentemente eso es así y además sea, el Barça lo va a utilizar, pero ya ha habido alguna que era... Me la tengo que quitar encima porque ya no sé muy bien para dónde. No, porque estaba siendo presionado. Falta de Leo que no miró la pelota, ha tocado de nuevo Raúl, la protege Carles Puyol, el balón que llega para Víctor Valdés. Entrega sobre Dani Alves. Dani Alves saca el balón hacia el costado izquierdo donde está Vidal bastante suelto. Oca para Xavi por dentro, viene Las a presionarle. La pelota para Turella ya, por delante de Raúl, entrega atrás para Gerard Piqué. Piqué tiene que avanzar metros. Está con Iniesta a su derecha, por el lado izquierdo espera Xavi que recibe. Sube por la banda Vidal, el desmarque de Henry, fuera de juego. Levantó la bandera en línea, fuera de juego de Henry. Y vamos a verlo. Cuando tengamos oportunidad, juega la pelota mientras tanto el Real Madrid. El balón para Heinze. Heinze entrega la pelota sobre Metzelder para Fabio Cannavaro. Balón largo para Robben, esa le gusta, Robben emparejado con Vidal, aguanta Robben. A Vidal no le quiere dar ni un centímetro para que se dé la vuelta, se apoya atrás en Las, atención a la subida de Sergio, con posibilidades para el centro, la pone, ahí choca, ahí va Sergio, balón bueno, ¡gol de Higuaín! ¡Gol del Pipita Higuaín! Cuando marque Higuaín es siempre importante. ¿Cuántos puntos ha valido los goles de Higuaín? 13 de la primera. El Pipita le ha marcado el primer palo. El centro de Sergio Ramos. Y el Madrid golpea primero. Y el centro de Robben. También la jugada de Robben. De momento está ganando la partida. Bueno, en este caso el centro Sergio Ramos. Pero la jugada anterior, que es Robben quien le daba el balón a Sergio Ramos, gran centro, pero por esa banda a Vidal está teniendo problemas. Muchos problemas, pero es que además Sergio está inmenso en el centro, pero el Pipita está completamente solo en el área. En el primer palo, fíjense con qué tranquilidad puede colocar el golpeo de cabeza para marcar el primero que abre la noche. Y aquí está atento ya Carlos al encaje que tiene Fútbol Club Barcelona. Esa no es la situación de la cual está acostumbrado y por debajo en el marcador y además en una tarde noche como esta, con lo que supone todo, ¿no? Falta de Heinze, que se ha emparejado con Eto'o porque Messi se ha venido a la posición de centro delantero. Se resbala Henry al intentar evitar a el fuera de juego, quejándose también de que le ayudó al resbalón Sergio Ramos, no lo vio nadie. El balón es para Vidal, a Vidal la deja para Turella ya. A Vidal de nuevo, tocando por Henry, la deja correr Henry, con él Sergio Ramos. Se va, atención, oportunidad, llega hacia la línea de fondo, encara ya dentro del área Cannavaro. Va el recorte, segundo palo. ¿Por qué no utilizó la cabeza? Eto'o la quiso pegar con el pie y perdió la ocasión del empate el Barça. Pero no sé por qué quiere entrar Ramos al suelo. Es que ha tomado la decisión para ti, Henry. Cuando se va al suelo en vez de acompañarle en la carrera. Hemos repetido el gol hasta ahora, el único del partido. Qué cabezazo de Higuaín, eso sí, libre de marca, pero la colocó perfecto porque venía el pase soñado. El balón para Leo, en la frontal jugando con Xavi. Xavi la abre, atención para Henry. Henry busca el recorte, ha cortado Sergio y consigue sacarla. La saca para Higuaín, 3-3, el control no es bueno, la roba Dani Alves. Dani tocando para Andrés Iniesta, presiona todo el Madrid, el balón que llega a Turella ya, la pelota atrás para Puyol que la abre sobre Vidal, se reestructura defensivamente el Madrid, pide la pelota Xavi,
Xavi caracoleando y conduciendo el balón en la medular. Toca para Piqué. Viene en corto Turella ya. Piqué entrega atrás sobre Carles Puyol. Las líneas del Madrid tremendamente juntas, impidiendo los espacios para el Barça. Andrés Iniesta. El desmarque de Henry va a ser largo. Va a llegar a la pelota Iker Casillas. Va a ser largo ese balón, atrapó el balón Casillas. Juega Sergio, le meten un lío a Cannavaro. Consigue sacar la pelota, la toca de cabeza Robben. Ventaja para Puyol, que no se lo piensa. Pelotazo arriba, con ventaja Metzelder. Le caerá el balón en los dominios de Abidal. Abidal tiene en corto a Henry, por dentro a Messi. Juega con Titi. Henry que quiere encarar sobre Sergio Ramos. Deja en corto la pelota para Leo Messi. Busca el pase, perfecto, va a llegar Henry. Oportunidad Henry, ¡gol del Barça! Pues tiene buen encaje. 17-4 después del gol de Higuaín. Henry engrandece el clásico. Los dos equipos de poder a poder y el empate en el marcador. Está siendo un partidazo. Es que llevamos 17 minutos y estamos disfrutando. Dos estilos bien distintos. Pero si preguntábamos en un partido tan sumamente importante, con todo lo que está en juego y dónde está en juego, aquí en el Bernabéu, ¿qué sería la reacción del FC Barcelona? Ir por debajo en el marcador. El pase picadito perfecto de Sergio y a un toquecito sutil, Henry le da un pase a la red. Empata el partido. Hasta los goles han tenido que ver con el estilo propio de cada equipo, Michael. Pues sí, efectivamente. Y un solo comentario. Si criticamos a Samuel Eto'o, no hizo una cabeza en ese centro, podemos decir lo mismo a Sergio Ramos, porque busca despejar de chilena en vez de saltar y pues despejarlo con la cabeza. Sergio entrega para Metzelder. El empate en el marcador, minuto 18. Esto promete, de verdad. Juega Gago. El balón lo baja Marcelo, que encara sobre Dani Alves. Toca de tacón Gago. Se va Marcelo por el centro. Perseguido por Touré. Entrega la pelota para Lass. El hombre ancla. Abre el balón para Robben. La mata con el pecho a Vidal. Ve la llegada de Sergio Ramos y con él se va. Sergio sale a trancas y barrancas. Quiere llegar. Consigue sacar el centro. Pero ha cortado la pelota Erika Vidal. Henry presionado, a Vidal que entrega por dentro para Xavi. Atención al despliegue del Barça. Ha superado la primera línea de presión. Xavi entrega para Henry. Henry va a encarar sobre el costado, ayuda en la banda. Se va bien Henry, facilito. Le sale el paso Cannavaro. Uy, Cannavaro falta, fue con la mano al rostro de Henry. Y yo no sé, fíjate si era necesario. No, es necesario porque iba a ser saque de puerta. Es que no alcanzara eso. Y Cannavaro se queja. Pues de lo único que se podría quejar es de que no le haya enseñado cartulina, porque es una jugada en la que no tiene mucha opción de pelear la pelota y evidentemente va por Henry. Atención a la falta, que tiene su peligro. Si fuera hockey, ya saben, penalti corner. Va a pegarle Xavi, se queda en la frontal Dani Alves, que la está pidiendo abajo para el disparo, muy, muy, muy solo. Atención que se la pide, Xavi señala jugada con la mano. Dani Alves no lo termina de ver claro y sigue pidiendo la pelota. Xavi sigue anunciando el mismo tipo de jugada. Piqué la pelea, balón al segundo palo, Puyol, ¡gol de Puyol! Puyol acaba de poner por delante en el marcador al FC Barcelona y esto no ha hecho más que empezar. Ni llegamos al 20 y ya hemos visto tres goles. El Barça remonta el inicial gol del Pipita Higuaín. Pues, Carlos, hemos estado elogiando esta temporada no necesariamente el arte balompédico del Real Madrid, sino su fe. Pero menudo fe está demostrando el Barça, ¿no? Ir por debajo en el marcador y en esta noche tan importante remonta. Jugada ensayada, Michael. El desmarque de Puyol es evidentemente jugada ensayada. Ataca al primer palo, da toda la vuelta por fuera para salir y volver a entrar. Xavi la había marcado con la mano derecha extendida en alto. Y Puyol remata solo y marca el 1-2. Balón arriba. Pelea de cabeza Puyol. La pelota queda suelta para Marcelo, que entrega en corto para el Pipita. Higuaín jugando con Lass. Recorta bien, se va de Andrés Iniesta. Supera a Turella ya, toca para Higuaín. Abre el balón para Robben. Vamos a ver si encara o no. Robben lo intenta, ahí se va. Robben se va de dos. Deja la pelota para Higuaín. Intenta recortar Higuaín en la frontal. Sale a duras penas del regate. Consigue salir uno más. La deja para Robben. Oportunidad. Robben. ¡Valdés! Bueno, antes poníamos la pregunta en el aire. ¿Tendrá
15 el Barça para la remontada. Evidentemente no lo hemos puesto del Real Madrid porque al Madrid, como, pero eso ya se supone, como a los soldados el valor se les supone. Y lo tiene, ahí va Robben, encara Robben, mete balón interior, aparece Higuaín, dispara Higuaín, Valdés recoge el rechace de Dani Alves. Qué partido, Carlos, qué partido, 2-1, minuto 21 y ocasiones y fútbol. Ahí no llega Raúl por un pelo. Le rechaza la pelota en el pecho a Dani Alves y la reacción eléctrica de Valdés para evitar el 2-2. Vamos a ver si llega la garganta en este partido al final. Juega la pelota Gago. Atención que han caído a Vidal y ha levantado la bandera Fermín. Se queja de un golpe Robben. Yo no lo vi, pero vamos a ver que Fermín sí lo ha visto. Fermín lo ha visto, cartulina amarilla. Un Bianco, Mayenko ha hecho una cosa muy lista. Y dice que en vez de ir a hablar con Fermín, bueno, porque Fermín... Para eso está el pinganillo ahora, claro, Michael. Porque, pero claro, pero si vaya y hay una conversación, una agresión, en el caso que hubo agresión, algo habrá visto Fermín. Y si es agresión, debe ser de otro color, la tarjeta. Probablemente si le haya es agresión, quiero decir. Hayan estado ahí bueno, intenta parar con el brazo. Y golpean el rostro de Robben. Bien señalada la cartulina amarilla y nada más. Pero atención a esa cartulina amarilla. Atención a esa cartulina amarilla que puede tener sí mucha importancia en el partido, Michael. Sí, no. Y seguramente lo tendrá porque Robben viene con ganas y está yendo casi cada vez de Abidal. Y se supone que habrá más enfrentamientos ahí. Ha llegado un momento en que la seguridad en el regate que tiene Robben hace que Robben espere a que haya dos para intentar el uno contra uno. Bueno, en ese caso el uno contra dos. O sea, espera que llegue Turella ya en la ayuda y entonces lo busca. Va a sacar de banda Sergio Ramos. Sergio tiene a Las por delante, a Robben por arriba. Va a recibir Higuaín. Ahí la pierde. El rechace de Henry le va al Madrid. Juega Cannavaro. Entrega Cannavaro atrás para Metzelder. Este para Gago, ya tiene encima la presión de Xavi. Mete un buen balón dentro para Marcelo. Le mete la pierna a Dani Alves, la roba. Atención que deja seguir, 3-3. Dani Alves por el centro, el desmarque de todo. Dani Alves a la banda, la deja perfecta para Messi. ¡Messi! Se llenó de balón en vez de buscar a Eto. Sigue la jugada, pero ha caído Henry, que también ha sufrido un golpe en el inicio de la jugada, en el arranque. Ha sufrido un golpe y Henry, tarjeta amarilla. Tarjeta Las por ese golpe a Henry. Por cierto, lo pegó muy fuerte y Casillas hizo bien para aguantar y despejar la pelota. Estaba Eto completamente solo, Michael, en el segundo palo. Pero en el clásico también hay una cosa que es una fuerza de la naturaleza, que es cómo evitar ser protagonista, ¿no? Fíjate cómo está completamente solo Eto. ¿Cómo evitar la tentación de ser el protagonista directo? Bueno, ¿no? Es que tiene la jugada ya pensada, creo que es ahí. El Barça devuelve la pelota al Madrid. Y Henry sigue dolido del golpe que ha sufrido en ese choque. Ahora se disculpa Sergio Ramos con el francés, pero todavía dolorido en su rodilla izquierda. Va a sacar de banda Vidal. La tarjeta fue a Sergio, ¿verdad? A Sergio Ramos. Bueno, pues ya están emparejados hasta en eso. Pero no en el marcador porque el Barça va por delante. Digo en eso porque Vidal y Robben es una pareja complicada. También la que tiene Sergio con Henry. El balón para Eto'o. Eto'o entregando la pelota para Messi. La bajó y no era fácil. Aguanta la entrada de Las. Intenta penetrar. Ahí lleva peligro. Un nuevo recorte. Mete la punterita a Sergio y consigue sacársela. Se le echa encima a Vidal. Así le para ahora a Robben. Toca la pelota para Iniesta. Iniesta jugando por dentro. Entrega Turella ya para Xavi. Xavi que da la vuelta, va a abrir. Entrega sobre Iniesta. Iniesta toca la pelota atrás sobre Gerard Piqué. Piqué amaga con el pase largo. Se frena ante Higuaín. Toca para Dani Alves y recula. Dani Alves controla la pelota y la conduce. Juega para Eto'o. Eto'o que cae ante Metzelder y le pitan falta al alemán. En esos momentos está en control el Barça, Carlos. Pero claro, sabemos que Madrid necesita muy poco. Una jugada para replicar o marcar un gol. No necesita controlar, evidentemente. Es que realmente, Carlos, no creo que es capaz de controlar. Controlar lo va a controlar el Barça.
Pero esto no es donde reside el resultado, Carlos. El Barça parece crecer en los últimos minutos. Toca la pelota Xavi. Juega Vidal con a Henry, hasta ahora tremendo protagonista del partido. Entregando el balón para Vidal. A Vidal sobre Andrés Iniesta. La está pidiendo en el otro lado Alves. El balón llega por dentro para Xavi. Recorta y le da la vuelta a Fabio Cannavaro. Por delante de Gago, la entrega para Messi. Ahí va la pulguita. Toca sobre Xavi. Por la frontal, buscando el desmarque de Eto'o. Eto'o dentro del área. La coloca para el disparo. ¡Casillas, córner! Qué gran portero y qué gran equipo es el Barça. Saque de esquina al Barça, crece en el típico fútbol del equipo de Pep Guardiola. Casillas responde. Y de momento algo de silencio en el Bernabéu. Saque de esquina, el público se lo toma como un susto y ahora reacciona. El balón lo va a poner en juego el Fútbol Club Barcelona. Estamos en el 26 de la primera mitad. Ahí va el centro por abajo, jugada para Eto'o. Eto'o la saca para Xavi, el centro al segundo palo. Aparece por ahí Piqué, pero el balón es largo, se la puede llevar Robben. Aparece, sin embargo, Messi. Aguanta la entrada de Robben y la toca para Piqué, que prepara el centro. Ahí va el balón al punto de penalti, la saca Cannavaro. Y viene la contra del Madrid. Corta la pelota y consigue controlarle Higuaín. Ahí va para Robben. Bala Robben, pero también viene a Vidal. A Vidal va a sacar el balón por la banda. La pelota la van a pelear Henry y Sergio. Tocó Henry, saque de banda. Ha jugado ya Sergio Ramos para Fabio Cannavaro. El balón para Las. Las entrega la pelota sobre Heinze. Heinze sobre Metzelder. Y está calentando Keita, Carlos, porque Titi Henry no termina de recuperarse del todo de ese golpe en la rodilla. Juega la pelota para Robben, ahí va Robben, se queda Higuaín, Robben contra todos, va contra tres, se va del primero, le sale el paso el segundo, que es Puyol, sigue Robben aguantando, viene a la línea de fondo, saca el pase cortito, la recupera el balón, Touré ya la deja correr, Xavi, se va de Gago, se abre para ofrecerse Eto'o encarando sobre Heinze, arranca por dentro, toca para Xavi, juega Dani Alves rápido para Touré ya, el Madrid no llega a la presión, el balón que llega para Andrés Iniesta, le dobla por la espalda Henry, viene por el centro como delantero, Samuel Eto'o, el balón para la pulga. Ahí va ya. Messi mete el balón para Iniesta. Oportunidad, Iniesta la saca. Para Donald, remate de Messi. ¡Qué fútbol! Casillas aguanta al Madrid a pie quieto, Michael. ¡Qué jugadón! Parecía que Iniesta le iba a pegar, la devuelve para Messi. Messi se la encuentra un poquito encima, casi se la tiene que quitar ahí. Pero aguanta Casillas y para el que podía ser el tercero del Barça. Bueno, ya casi es parado algún otro. Es que no viene con complejos el Barça. Juega la pelota Iker, entregó el balón para Sergio Ramos. Veo a Henry mermado, ¿eh? La pelota para Sergio. Sergio con la se va de la presión de Messi. También de Xavi. Juega con Gago. Cruza Heinze para la sorpresa. Se abre Marcelo. Marcelo amaga con Heinze. Heinze no hay fuera de juego. Está enganchado Puyol. El centro bueno. Se envenena. ¡Córner! Y eso es lo que tiene eso. El pase va perdonando. Va pasando. Perdonando. El último. Lo de Messi, que casi es para bien. Eto'o, que para bien otra vez. El guardameta del Madrid. Adivina el disparo y se lanza con un gato ahí. Cómo viene cruzándose. Atención al saque de esquina. Balón al segundo palo. Cannavaro no ha podido precisar. Es saque de banda para el Bar. No. Uy, Fermín es el único que lo ha visto, Porque el Madrid reculaba ya. Y el primero de ellos, Cannavaro. Va a sacar de banda Sergio Ramos. Sergio jugando en corto, Robben le devuelve, Sergio prepara el envío, balón al segundo palo, ahí está Víctor Valdés. Sergio Ramos se ha devuelto el balón, ¿eh? Barça. Lanza largo demasiado Valdés para Leo Messi, saque de banda. Va a sacar Sergio, lo hace largo para Metzelder, le van a presionar, Metzelder coloca el cuerpo para evitar a Xavi, la juega atrás para Casillas que despeja. Al salto Dani Alves, ni él ni Marcelo tocan la pelota. Quiere llegar Marcelo, se le escapa el balón, sacará de banda al Barcelona. Sí, es cierto que el Barça ya está perdonando algo, ofreciendo un fútbol precioso, pero debe ser sabedor de que Madrid falta poco para rematar y marcar goles, Carlos. Ha sido así toda la temporada, sumando sus puntos, quizás no ofreciendo un espectáculo tan bonito como lo de Barça, pero resuelve. Y debe estar en la mente los jugadores del Barça de que con la mínima Madrid es capaz de marcar. A
Agarrón de Raúl a Xavi, la pelota en juego para el Barcelona, el balón para Andrés Iniesta. Juega Iniesta en corto con Vidal. A Vidal busca la carrera de Henry, le vuelve a ganar a Sergio en la línea de fondo, el centro, segundo palo, Metzelder. ¿Por qué no va Casillas? Cannavaro la saca de cabeza, intenta bajarla Gago, se lleva un pelotazo que consigue convertir en contragolpe. Atención que hay cuatro del Madrid en el ataque, ha cruzado bien Piqué, va a llegar Dani Alves. El tacón buscaba algo que no le ha salido, saque de banda para el Madrid. Insiste el equipo blanco. Marcelo en el centro completamente solo, Las, le sale el paso Iniesta, Las mete por dentro, no hay fuera de juego, Raúl, arriba. ¡Qué balón de Las! Descoordinada la defensa. Entre Xavi y Piqué encontró un hueco, Raúl se le fue por arriba. Buena oportunidad para el Madrid, ¿eh? Sí, es lo que venimos comentando, Carlos. El Madrid necesita poco para crear peligro, marcar un gol. No han tenido balón en demasía en los últimos 15 minutos, pero siempre tiene esa capacidad de reacción. Va a sacar Valdés, buscando en la banda Henry. Henry que controla con el pecho, amaga delante de Sergio. Recibe falta de nuevo. Juan de se queja de la decisión de Undiano. La verdad es que pone ahí el cuerpo para evitar a Sergio y recibe el golpe. Juega Leo por delante de Gago, entrega para Xavi. Xavi, esto en fuera de juego, Xavi aguantando, mete para Leo. Leo la engancha, pero con dificultades. Va a buscar el centro, recorta, busca el envío atrás. ¡Casillas! ¡Qué magia tiene Messi! ¡Cómo reacciona ese gato! Y atención que monta el contragolpe, demasiado largo, fuera de juego de Raúl. Man, es que... Bah, ¡qué jugadores, Michael! Es que perciben el Barça fútbol en otra dimensión. En otra dimensión. Colectivamente como individualmente. El, solo la idea de Messi era una verdadera obra de arte. ¡Qué reacción de Casillas! Bueno, Casillas está siendo impresionante. El balón para Piqué. Piqué entregando para Xavi. Xavi por delante de Raúl para Touré. Ya está corriendo la pelota. La hace moverse el Barça. Andrés Iniesta con Las aguantando. Aguanta, cae, falta. No hay discusión, la falta es clara. Mientras vemos ahí la idea de Leo Messi cuando el balón está en juego, Turilla ya se queda solo el Messi, se resbala, pero recupera, entrega para Henry, dos posibles rematadores, cuatro defensores, amaga con el centro, la doja cortito, la toca para Messi, se anticipa bien, se ya la lleva Messi, Messi al disparo, ¡fuera! Salió Cannavaro en la anticipación, pero se la dejó regalada a Leo Messi. Bueno, Messi fantástico, pero de momento puede ver marcar un hat-trick, ¿eh? Hablamos del último que paró Casillas, hablamos de esa jugada colectiva que paró en el área chica Casillas, cuando se llenó de balón con la pierna izquierda. Cuatro oportunidades claras ya para Leo Messi. Bueno, tres claras y esta y la vaselina esa inventada por él. El balón para el Real Madrid. Metzelder entregando la pelota para Heinze. Heinze toca el balón sobre Gago. Gago para Las. Las por dentro, Higuaín. Higuaín arranca, se le viene encima Xavi. Puyol recupera el Real Madrid. Gago recibe falta de Iniesta, sigue aguantando, se va a dormir. Le roba la cartera al Barça. Atención a Henry, viene como una bala Cannavaro. Y consigue recuperar con un Gago que se estaba quejando de que Robben no se ofrecía para darle salida. Las la pierde. Atención a Messi. Messi que encara a Messi. ¡Gol del Barcelona! Fallar el que nunca falla. Las en la salida. El Madrid 1-3 gana el Barça. 35 de la primera mitad. Bueno, tiene un mensaje ahí para cuando marcaron gol, habiendo tenido cuatro oportunidades, a lo mejor temía no sacarlo ya, ¿no? Venir. Bueno, pues 1-3. 1-3 se festeja evidentemente en la zona del Gradería Norte. Vaya fallo ahí con Xavi que le roba la cartera a Las. Y Messi esta vez no perdona. Bueno, es que 1-3, pero es una exhibición de fútbol tremendo y recordámoslo, Carlos, perdiendo 1-0 con el viento en contra, en un día decisivo contra el eterno enemigo, pero ni eso le perturba.
Bueno, ahora hay que ver de qué está hecha el alma de metal. Ya sabemos que es de metal, pero ¿de qué clase de metal está hecha el alma del Real Madrid? Porque el palo es muy gordo. Atención a Metzelder, que también se arranca. Mete la pierna a Turella ya. Consigue robar. Desde ahí Turella ya mete la pierna. Perdona, Vidal. Metzelder mete la pierna muy arriba. Casi, casi haciendo una falta clarísima. Atención a Eto'o dentro del área. Eto'o luchando Eto'o contra todos. La sacó Gago. El Madrid ahora está tocado, Michael. Tocado porque está flotando en el partido. Sí, porque va 3-1 y están pensando que puede haber 6 de momento, ¿no? Cosas así. Y no huele el balón. No huele el balón. Y aunque sí saben que nos falta poco balón para marcar un gol, pero tiene que marcar unos cuantos ya sin que el Barça marca otro. Ahora es un baile ahora mismo del Fútbol Club Barcelona. Están moviendo la pelota para Eto'o. Eto'o entre Fabio Cannavaro y Metzelder se la robaron. El balón pide toda una cesión que evidentemente no había, ¿no? Casillas manda demasiado bueno, largo. Silva, ese saque de Casillas realmente es para ponerle un monumento, porque 1-3 y de momento ha parado bastante. Ahora el Madrid se le ve tocado, pero no duden ustedes que es capaz de recuperarse, de encontrar de nuevo alguna clase de fuerza en su corazón para volverse a meter en el partido. De momento el Barça le está no solamente dominando, sino ahora dándole un verdadero baño. El balón es para Leo Messi. Leo Messi que recorta ante Heinze. Toca la pelota para Eto'o. Amaga con la subida de Alves. Ha cortado el Madrid. Saca la pelota Heinze. Entregando para Marcelo. Marcelo para el gringo. Ahí presiona Leo. Toca para Casillas. Casillas la controla algo larga. Se la saca de encima. Viene el balón para Robben. Robben es de los que es capaz de hacer solo algo para meter al Madrid en el partido. La deja para Las. Las mete por dentro para Sergio. Sergio está buscando el desmarque de Higuaín. Higuaín va a llegar a la pelota en el pico del área con el Piqué. Aguanta bien Higuaín, luchando con Piqué. La toca hacia atrás. Mete la pierna a Puyol. Falta clara. Y tarjeta. Y tarjeta para Carles Puyol. Carles Puyol dice que entró a la pelota. Sergio que se levanta. La verdad es que con la derecha toca la pelota, pero con la izquierda rebaña lo que puede, ¿no? Sí. Y la cartulina yo creo que ahí es clara. El balón para el Madrid. Recuerden, el Madrid saca petróleo de cualquier pozo seco. Y esta puede ser una. Se prepara para lanzar Arjen Robben. Ahí va a golpear la pelota Robben. Robben que busca el primer palo. ¡El balón suelto! La sacó Puyol. Qué poquito le hace falta al Madrid, sí, Michael. Sí, sí, sí. Qué poquito le hace falta para meterse de nuevo en el partido. Esta es su grandeza. Va a sacar de banda Sergio Ramos. Sergio buscando largo a Metzelder. Metzelder que la pelea. Le ha pegado a Puyol, pero ha pitado falta de Metzelder. Pide el público mano, pero claro, le dan la mano. Porque, pero el árbitro piensa que... Porque le empuja a Metzelder. De un empujón. Ahí está. Lo que señala es el empujón. Vemos de nuevo la jugada anterior con Puyol tocándola con el estómago y sacándola como puede. El balón para el Barcelona. La ha sacado mal la defensa del Madrid. Juega la pelota Iniesta. Iniesta que vuelve a poner la ruleta en funcionamiento. Toca atrás para Piqué. Piqué para Xavi. Corta Metzelder. El envío iba buscando a Samuel Eto'o. Heinze para Marcelo. Hasta ahora muy poquito protagonismo ha podido alcanzar Marcelo en el partido. Saca la pelota afuera Piqué. Saque de banda. No, fundamentalmente porque Madrid no tiene la pelota, Carlos. Es cierto que está más bien volcado hacia el lado derecho. ¿Dónde está Arjen Robben y Sergio Ramos? Largo el envío de Cannavaro buscando arriba a Raúl, que se eleva por encima de la defensa para dejársela sobre el Pipita. Pipita, Piqué, la sacó Piqué. Xavi contra Marcelo, aguanta Xavi, se desdobla Dani. Ha llevado la pelota con la mano, dice el colegiado. Bueno, más cerca no puede estar. O sea, si la ha tocado con la mano o no, más cerca un día no podía estar. Fíjense la posición, con el hombro. La posición de un tiano, me refiero, que estaba a un par de metros de la jugada. Valdés para Vidal. Vidal arriba buscando a Henry. Se anticipa Sergio Vidal de nuevo. Henry la baja de cabeza, la deja complicada para Iniesta. Se la lleva Robben. Falta de Robben.
Le pide calma ahora a Undiano Mayenco, al holandés, que protestaba esa falta. Le perdona la cartulina amarilla. El balón para Piqué. La agresividad evidente del Real Madrid. Atención a ese fallo de Piqué. La pelota buscaba Robben a Raúl. Cortó el balón el Barça. Juega Iniesta. Toca para Leo Messi. Leo Messi recortando ahí sobre Fernando Gago. Se asocia con Xavi. Se desmarca Henry por la banda. Xavi incorpora a Vidal. A Vidal que controla la pelota. Henry espera en el lateral. Iniesta devuelve para Vidal. A Vidal por dentro para Xavi. A un toque para Turella ya. Nuevamente un toque. El cambio. Ha cortado Metzelder cuando la esperaba de todo. Metzelder sale de la cueva con potencia. Intenta irse de todos. ¡Oh! ¡Qué lujo de Piqué! ¡Qué lujo de Piqué! Para sacarle la pelota. Ahora Marcelo se la roba a Messi. Messi que ataca, Cannavaro que consigue sacarla para Sergio. Sergio la entrega para Fernando Gago. El Madrid también quiere enseñar que sabe tocar, pero ahí llega la agresividad de Dani Alves para recuperar. Juega el balón para Andrés Iniesta, que cambia de dirección sobre el as. Se amaga una vez más, se frena, duerme la pelota. Juega desde atrás. Piqué, Dani Alves. Esto viene por dentro. Nueva pelota para Gerard Piqué. Juega Piqué sobre Xavi. Xavi entrega el balón para Andrés Iniesta. Toca atrás de nuevo Xavi sobre Carles Puyol. Puyol que, presionado por Raúl, está buscando el desmarque de Dani Alves. No lo encuentra y tiene que jugar atrás sobre Víctor Valdés. Valdés largo, con ventaja toda del mundo Heinze. La toca atrás para Casillas. Largo el envío. Toca de cabeza a Vidal. A Vidal al salto. Baja la pelota Las delante de Messi. Consigue abrirla para Robben. Ahí le gusta a Robben. Con él a Vidal. Ha encontrado. Por parte del Fútbol Club Barcelona, de momento tampoco hay movimiento en los banquillos. Bueno, pues va a comenzar la segunda mitad con los mismos protagonistas, por tanto, que iniciaron el partido. El Madrid a la derecha, el Barça a la izquierda. En el palco, las autoridades y los dos presidentes. Undiano Mayenco mirando hacia sus asistentes, hablando ahí con Leo Messi. Mira Fermín, mira al otro costado. Va a comenzar la segunda mitad. Vamos a ver al Real Madrid si es capaz de encontrar alguna manera de reaccionar ante la borrachera de fútbol y arte que está viendo por delante con camisetas azulgranas. La pelota en juego, el balón para Las. Apertura sobre la banda, se la ha echado encima Dani Alves ahí a Marcelo y la ha echado fuera. Saque para el conjunto blanco. Y seguramente Guardiola habría dicho: quiero más de lo mismo, es nuestra forma de jugar. Pero prevenirlos, lo del Barça, que seguramente va a recibir una fuerte presión por la parte del Real Madrid. Calientan junto a Eli van der Vaart en el Madrid. La pelota la tiene Robben. Juega Robben. Va a cambiar el juego para Marcelo, que está bastante suelto. Viene con él Dani Alves. Mete para Heinze. Heinze se tiene que frenar porque la pelota le quedó atrás. Devuelve para Marcelo. La puede poner en el área. Recorta. Tiene la apertura para Heinze. Decide jugar a pierna cambiada. Entrega en corto para Fernando Gago. Ahí va al centro. Llovidito. A las manos de Víctor Valdés. Y Valdés jugando ya sobre la banda de Vidal. A un toque. Le entregó la pelota a Andrés Iniesta. Ya corre a Thierry Henry. Viene con el Cannavaro. Más rápido. No sé cuánto quiso llegar. No sé cuánto quiso llegar a Thierry Henry. Yo creo que la tenía de ventaja clara ahí Fabio Cannavaro. La pelota la va a perder el Madrid. Saque de banda tras el pase fallido de Heinze. Xavi para Dani Alves, viene la presión de Gago, agarrón y falta. A ver, pelota por tanto para el Real Madrid, Barcelona. Hemos visto ese 2 contra 1, ese pressing. Ya va a intentar hacer esas cosas para inquietar al Barça. Ya, dicho eso, si no llegan a tiempo, serán vencidos con el pase detrás suyo. Uno de los deseos que tengo para esta segunda mitad es que no pierda nadie los nervios y no se nos estropee el partido por expulsiones, ¿no? Porque el partido puede ganar en calor, en exceso en algún momento, y la verdad es que está siendo un bellísimo partido de fútbol que ojalá termine con 22 protagonistas sobre el terreno de juego. La pelota para Henry, encarando sobre Sergio Ramos, le amaga para abrirse el hueco y tocar atrás sobre Andrés Iniesta, sobre la línea de cal, toca Xavi, devuelve Andrés, juega Messi, ahí va Xavi, se frena de nuevo, la saca perfecta para Andrés Iniesta, vuelve el juego del Barcelona, recorta, sigue Andrés, atención dentro del área, el disparo, ¡fuera! Hay momentos de tal
belleza en el juego del Barcelona, que parece que enfrente no hay más que conos. Sí, sí. Y enfrente hay unos leones vestidos de blanco que han mostrado durante muchas jornadas del campeonato que tienen un corazón invencible. Bueno, pues hoy el Barça a veces, a ratos, parece que juega solo. No, es que les maltrata. Ah, pelota para Heinze. Heinze entrega el balón atrás para Iker Casillas. Largo el envío de Casillas por el centro buscando la cabeza de Raúl. Dani Alves que corta y le entrega el balón a Xavi. Xavi para Turella ya. Ese globo sobra. Se la va a llevar Gago. El balón le cae a Raúl. La deja Raúl para Marcelo. Marcelo consigue abrir para Gago. Gago mete al centro mal. Ha cortado la pelota Xavi. Xavi para Turella ya. Apertura para Vidal. A Vidal al círculo central para Leo Messi. Ya se despliega el Barça. Leo Messi cambia de ritmo. Está buscando en el costado a Xavi. Xavi tiene encima a Las. Va a llegar la segunda línea de apoyo. Ahí aparece Andrés Iniesta. El cambio para Henry. Se le va a echar encima a Sergio Ramos. El control. El sombrero precioso de Henry. Ha ganado la banda. Le sale el paso Robén. Le va a encarar. Buscando la línea de fondo. Robén toca. Corner. Pues es un poco más lo mismo, ¿eh? Empieza a haber un murmullo inquietante, Ricardo, en el Bernabéu, ¿eh? Sí, algunos pitos, aunque de forma tímida. No sé si por esa actuación, esa entrada de tiempo de Sergio Ramos, que se está viendo sobrepasado constantemente en la banda. Creo que no es Sergio solo, Michael. No. Es que cuando llega la presión, lo que está intentando hacer Gago Elas, pero juegan a un toque, dos toques, no le da tiempo. Saque de esquina para el Barcelona, amagó el primer intento, iba al segundo, balón muy cerrado, despeja la defensa, la pelota se va a quedar en la frontal, se la va a llevar a Henry. Henry la saca, pero se la puede llevar Raúl. Atención a la contra del Madrid con Robben poniendo el turbo. Con él viene Henry para tapar, se aproxima también Andrés Iniesta para cerrar los caminos. Robben ya no los tiene abiertos, toca atrás para Las. Las consigue abrir, puede encontrar en la banda y lo hace Marcelo. Marcelo va a recibir la ayuda de Heinze y espera. Se va por dentro tirando la diagonal, lleva peligro el ataque. Al final la quiso abrir a la banda, pero Heinze había abortado la carrera. Saque de puerta. Madrid da la sensación, Michael, que necesita que una de estas le salga bien para volverse a meter en el partido. Sí, sí, sí. Ahí arrancó bien Marcelo y sin mirar abrió la pelota a la banda, pero Heinze no le tuvo fe. Va a sacar Víctor Valdés. Golpea la pelota Valdés. Va a llegar Sergio. No puede evitar que el balón sobrepase la línea y será saque de banda para el Barcelona. Minutos de la segunda mitad. El Barça, recuerden, gana 1-3. Un resultado que de terminar así con victoria blaugrana, pues ya solo va a quedar una pregunta en el aire, ¿no? Y es cuándo va a levantar la Copa de Campeón de Liga al Barcelona. ¿En qué jornada? Pelota para Xavi. Xavi para Piqué. Ahí presiona el Madrid. Víctor Valdés que despeja largo. Con ventaja Cannavaro. La entregó hacia Robben. Ha cortado a Vidal. Baja el balón de cabeza para Andrés Iniesta. Iniesta en la banda sobre Henry. Ahí va Gago a la presión junto a Sergio Ramos. Ahí va a ganar Sergio. Controla la pelota y la saca atrás. Entregó el balón para Fernando Gago. En la banda Robben buscando el desmarque largo. Ahí va Robben que le ha ganado a Vidal. Le sale el paso Puyol. Lleva peligro Robben. Busca el slalom. Se va a ir dentro. Yo creo que se fue al suelo sin que pasara nada, ¿no? No, nada. Se fue al suelo. Dio toda la impresión de que cruzaba por delante de Puyol intentando que Puyol le arrollara. Pero Puyol dio la impresión de que no lo hacía. No. Se queda sin apoyo, ¿no? En el apoyo, en el choque entre los dos, Puyol se frena y Robben Cado, al quedarse sin apoyo, se va al suelo. Saca largo Valdés, insistiendo por la banda izquierda. Henry la toca de cabeza, la baja Las. No muy bien, pero consigue rehacerla. Toca Metzelder para Cannavaro. Cannavaro se la entrega a Sergio y Sergio tiene que tocar atrás sobre Iker Casillas. Iker que recorta, sigue meter arriba, envía la pelota para Higuaín. Higuaín recortando sobre Dani Alves. Aguanta bien Higuaín. Yo creo que hubo falta, el árbitro dice que no. Me dio la impresión de que le tocaba en el pie. Lo que pasa es que Higuaín quiso mantenerse de pie. Ahí el árbitro ha robado el balón. Se la lleva Gago, atención al desmarque de Raúl. Gago por el centro, vaya. Digamos que no ha sido el mejor disparo de la época de la vida de Gago. Le quiso pegar tan fuerte. Gago está desbocado. Falta ahora de Fernando Gago.
Le quiso pegar tan fuerte que no le pegó. Y ahí hace una nueva falta Fernando Gago, clarísima. Pelota roja además en Puyol. Pues ahí la última maniobra de Casillas que tuvo que recortar a Eto'o. Piqué, presiona al Madrid, balón atrás para Valdés. Valdés la saca sobre la banda hacia Henry. Henry que llega de cabeza antes que Sergio. Quiere llegar Messi, se hace con ella Cannavaro. El rechace para Touré. No la controló, se la lleva Gago. Gago para Robben, siempre buscándole. Ahí está encima Vidal. Viene la ayuda. Gago la puede abrir para Marcelo. Le pegó a Touré ya. A Gago no le sale nada. Está echando de menos en el Madrid claramente a alguien como Guti en el terreno de juego. Pero no lo tiene. Año espectacular. La jugó Heinze para Marcelo. Por debajo de las piernas de Eto'o. Ha robado el Barcelona. Atención que se va Messi. Messi es capaz de hacerlo él solo. Se va de uno. Intenta irse. Metzelder le tapa. Sigue Messi. Gana la porfía. ¡Messi! Tuvo que hacerlo él porque llegaba tan atrás Henry. Sí. Que no tenía más opción. Y necesitaba tenerlo en la pierna izquierda. Le pegó con la derecha y se fue a saque de banda. ¿Cómo gana Messi? Ahí en velocidad a Metzelder. Y no va en ese forcejeo con Metzelder. Nunca piensa en ir al suelo. Piensa en marcar gol. El Madrid intentándolo, Marcelo. Con Eto'o persiguiéndole. Juega Heinze. Heinze toca Gago mal. La vuelve a robar Iniesta. A Gago le van a quitar. Le va a tener que quitar sí o sí. Juega largo Henry. El pase de Xavi. Se pasa ya la pelota para que la pueda definir Henry. Henry encarando, se resbala Henry y yo no. Uy, que no sé si se nos ha hecho daño el solo y puede ser lo peor, ¿eh? Porque si se. No, parece que se recupera. Juega la pelota al Madrid. Higuaín intentando irse en solitario contra todo el mundo. Imposible la salida. Es que Madrid está roto. Ellos necesitan un gol solo para recuperar su estado anímico, porque es un baile, es un baile. Y yo creo que los futbolistas sienten un poco desesperados, ¿eh? Ahí va la carrera de Raúl, también la de Robben, intentando llevársela, pero no se la llevan. Persiguen sombras, Henry recuperándose. Hombre, fuera juego, ¿no? Joder, va. El árbitro ya ha quitado uno a Messi y uno de Iniesta. Raúl buscando a Robben, a la heroica sale Valdés. Saque de banda, no, la pelota en juego, Sergio Ramos. Se anima para lanzarse, la prepara, ya no hay opción. Ahí encara en el lío, falta de Andrés Iniesta. Falta, falta, falta. Le metió la cadera, la falta existe. El árbitro ya ha robado dos del Barça. Iniesta ya a Messi. Yo lo que no entiendo es la de Andrés, que venía, no es que venía de fuera juego, es que venía andando desde el córner. Ahí hay falta de Andrés Iniesta cuando va a sacar la falta Robben. El Madrid necesita meterse en el partido, sí, con un gol. Sí. Raúl desbocado también. Ahí va Robben. Atención, que puede ser en una de estas. Jugada está siendo complicado pensar por dónde. Robben buscando el centro. ¡Gol! Y nace desde el árbitro. 2-3 en el marcador. Sergio Ramos acaba de marcar completamente solo. El Barça tiene enormes virtudes. Pero lo de los cabezazos que le están metiendo, sí, en el partido de hoy, Michael, es para hacérselo mirar, Madre mía, Sergio completamente solo. Metzelder a su espalda igualmente solo. Y ahora le llegará la presión de nuevo para... Esto lo que da, sin duda alguna, Michael, lo que da es como si te llenaran de nuevo el depósito que ya estaba vacío. Efectivamente, porque estaba al borde del abismo. Al borde del abismo. Pelota para Xavi. Era mucho más claro, Carlos, el 1-4 que el 2-3. Y ahora hay partido de nuevo. Falta de las... Se prepara Hunter en el Real Madrid. Va a sacar el Barcelona. Falta de las clavadas sobre Iniesta. El balón para Xavi. Los jugadores del Barça no parecen inquietarse ante la presión corajuda de los hombres de Juan de Ramos. Xavi tocando la pelota para Touré ya. Touré entrega para Messi. Nuevamente Touré. Aparece con la pelota Xavi. Con él está Iniesta. Baja el balón a la banda para Henry.
Thierry Henry por, con Caño incluido, se anticipa Cannavaro, la saca para Gago, Gago para Higuaín, Higuaín viene con Marcelo, balón interior para él, va a salir Valdés, atrapó la pelota Valdés. Juega Piqué, el Barça intenta el contragolpe, el Madrid con una defensa tremendamente adelantada, el balón para Henry, no es fuera de juego, Henry, Henry, Henry. Cuando quieren. Gol del Barça, el Madrid jugándosela. Ha habido muerte otra vez a la ruleta rusa. Esta vez había bala en el cargador. 2-4 y 12 de la segunda mitad. Cada vez que el Madrid... No hay fuera de juego, por cierto. No hay fuera de juego, pero cada vez que Madrid parece sacar la cabeza, saca la vega, marca el Barça. Desesperada la defensa del Madrid, se va casi al medio campo para presionar y el espacio lo aprovecha Henry con un toque sutil al envío de Xavi, que no era nada difícil, y Xavi no necesita cosas fáciles. No, no, es mandar al espacio. El Barça vuelve a recobrar 2 de diferencia en el marcador. Se fue Marcelo, Ricardo. Sí, aprovechó Juan de Ramos para efectuar ese primer cambio. Se ha marchado Marcelo, ya está en el terreno de juego Huntelaar. Rubén, toca para Las. El Madrid no se va a rendir, denlo por supuesto. Choca Las, se la lleva Eto'o. Juega Xavi, pero está tomando muchísimos riesgos el equipo de Juan de Ramos. La pelota para Messi, le está haciendo falta a Gago. Consigue abrir para Henry. Henry encarando dentro del área Gago. Se frena, le manda al piso, toca atrás. Ahí va Messi, juega con Xavi. Viene en la apertura Dani Alves. Dani que recibe, la puede abrir para Eto'o. Recorta, se va por dentro. Abre el balón para Samuel, la está pidiendo Messi. Fuera de juego. Estaba en fuera de juego. Pierde una ocasión de nuevo el Barcelona. Ahora, cuando pierde las ocasiones el Barça, ahí no sé si había, pero ahí me parece que era más claro todavía. Cuando pierde Michael las ocasiones el Barça, lo pierde a su estilo, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo pierde, la pierde haciendo encaje de bolillos. Y además parece hasta Pelio como lo falla. Juega Las, balón para Robben. Le ha ganado la espalda a Vidal, ya la tiene delante. Robben se va, vuelve a irse fácil. Le sale el paso Iniesta, el cambio para Higuaín. Está solo Higuaín dentro del área. Higuaín, Higuaín recorta. La pelota suelta Raúl, Xavi. No llega nadie del Madrid, la saca al Barcelona. Viene con todo Heinze haciendo falta. Juego peligroso. Plancha. Aunque toca el balón, no puede enseñar los tacos. Ahí va con los dos pies por delante. Alegría de Henry al marcar su segundo tanto. Qué clásico, Michael. Y se va a efectuar ahora el primer cambio en el Fútbol Club Barcelona. Se va a marchar Titi Henry, protagonista en el partido de hoy. El francés que se toma su tiempo, abucheado por el público del Bernabéu, pero qué partido ha hecho Henry, que se lleva la felicitación de sus compañeros, de Samuel Eto'o. Va a entrar Keita. Hoy... temporada pasada parecía un exjugador. Hoy... habría nacido. Pues es otro mérito de Pep Guardiola, Michael. ¿Sí? Es otro mérito de Pep Guardiola porque creyó en él. Fíjate que empezó la temporada Pep diciendo que no contaba con Samuel Eto'o y sin embargo sí contaba con Henry. Y al final el Eto'o se quedó, y con qué rendimiento. Hay que recordar que lleva 27 goles en el campeonato. Pero Henry le está dando mucho, mucho, mucho margen al Barça. Hoy tocadito, juega la pelota de nuevo el Barça. No hay tiempo para el comentario porque ya está Eto'o en ataque. Delante tira Heinze. Eto'o metiendo para Messi. Messi por dentro, Messi, Messi se va. Messi consigue abrirse. Recorta de nuevo Messi a Las, aparece Xavi, Xavi tiene a Iniesta, Iniesta que recibe, tiene la ayuda atrás de Keita, Keita retrasa la pelota sobre a Vidal la entrega mal, ha cortado Gago, Gago la juega en corto para Huntelaar, ahí puede participar, habitualmente lo hace poco Huntelaar, el balón es de nuevo para el Barcelona, arranca Keita, se frena, hace falta Huntelaar. Y un día Nomayenko la pita. ¡Qué clásico! ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en olvidar este partido, si es que lo olvidamos alguna vez? Y lo que queda. Y lo que queda. Es que llevamos una hora de partido, hemos visto ya 6 goles. Y de verdad es un portento futbolístico el que está ofreciendo el Barça, con una raza enfrente el Real Madrid,
que a pesar de lo que tiene delante, que es un tornado, no se rinde. Juega la pelota Touré ya. Touré metiendo el balón a la banda para Andrés Iniesta, que se ha quedado de extremo izquierdo tras la salida de Henry. Iniesta y Sergio Ramos. Vuelve a ganar el balón el Barça. Juega la pelota Touré ya. Entrega Touré. Keita para Dani Alves. Dani que abre la pelota para Las. Juega el balón para Samuel Eto'o. Samuel espera la falta. Aguanta. Ahí la va a perder. Saque de puerta. Saque de portería para el Real Madrid. De momento el partido está siendo el sueño de los culés. Ganar en el Bernabéu y ganar con autoridad. Juega Xavi. Xavi para Andrés Iniesta. Viene en corto Messi. Messi, por cierto, que no hemos comentado una cosa que también demuestra la inteligencia táctica de Pep Guardiola, que evidentemente ha dado ya muchas muestras a lo largo de la temporada. El Madrid vivió toda la semana hablando del plan anti-Messi. La salida de Heinze. Bueno, pues resulta que va y pone a Messi delantero centro y al que le pone a bailar con Heinze es a Samuel Eto'o. Pelota para el Barcelona. Juega Xavi. Carles Puyol. Puyol para Piqué. Piqué abre la pelota a la banda. Juega con Dani Alves. Dani por dentro de todo. Buen robo ahora de Gago. La pelota no progresa. Sale fuera. Saque de banda. La tranquilidad del trabajo realizado en el banquillo por parte de Titi Henry a guardar fuerzas para Stamford Bridge. Saque de banda para el Madrid. Le pegó a Messi el despeje de cabeza de Metzelder. Pelota para Gago. Gago buscando a Robben. Robben ahora en posiciones muy interiores. Consigue irse. Sigue Robben caracoleando. Abre el balón para el Pipita. Higuaín que intenta irse a Dani Alves. Salva la entrada. Toca para Las. Se abre en un costado Sergio Ramos. En el otro Robben que se ha venido a la izquierda sorprendiendo. Robben que la va a enganchar. La consigue dejar dentro del terreno de juego. Encara Piqué. Ahí es una pareja desequilibrada mucho más rápido. Pero Piqué aguanta. Y se lleva la pelota como un mariscal de campo. Mete el balón por dentro para Xavi. Xavi lo saca para Samuel. Samuel insiste atrás con Piqué. Piqué tiene en corto a Messi. Sigue Piqué. Adornándose, diría yo. Entrega el balón para Xavi. Juega Xavi a la banda. Ahí viene Andrés Iniesta. Encara sobre Sergio Ramos. Se asocia atrás con su compañero de fatiga, Xavi. Entregó la pelota para Keita. Keita juega atrás sobre a Vidal. A Vidal de nuevo para Xavi. Xavi va a cambiar el juego para la entrada de Messi. Ahora que se ha venido a la banda derecha y con él, curioso, se ha venido Metzelder. Juega la pelota a Higuaín, que recoge el balón. Entrega para Heinze, que se ha ido de central. Ha despistado tanto el cruce entre Eto'o y Messi, que se ha venido Metzelder de lateral y Heinze de central. Balón largo, Sergio Ramos a la aventura, juego directo. Toca de cabeza Juntelar, el balón para el Barça, pita falta a Undiano Mayenco. Se apoya con el brazo derecho sobre el hombro izquierdo de Carles Puyol. El balón es para el Fútbol Club Barcelona. Va a sacar Víctor Valdés. Dos ocasiones de gol, 14-5. Acá largo el guardameta del Barcelona. La deja pasar Heinze. Saque de banda. Bueno, más o menos es el mismo tipo de conversión, ¿no? 5-2, 14-4, ¿no? Pero 4-2, ¿no? Está sexto ahí. Largo el envío al salto de cabeza Keita con Las. Toca la pelota hacia atrás Metzelder, Can Navarro. Le va a presionar Touré ya. Saca el balón arriba. No llega Raúl. Toca de cabeza. Si sale del fuera de juego Touré ya no puede participar. Así que la pelota es para Sergio Ramos. Sergio entrega el balón para Fabio Can Navarro. Devuelve para Sergio. Sergio se apoya atrás en Iker Casillas. Casillas juega sobre el gringo Heinze para Fernando Gago. Gago para Juntelar. Juntelar nuevamente para Gago. Arriba Raúl intentando ofrecerse. Apertura para Robben. Ahí va el arma del Real Madrid. Robben encarando a Vidal. Llega la ayuda también Keita. Robben aguanta, no lo ve claro. Toca atrás para Gago. Se incorpora Sergio. Sigue Gago. Gago intenta meter un balón interior. Va a cruzar a Puyol. Toca de cabeza Iniesta. Un toque. ¿De qué manera la saca Keita? Xavi, Iniesta. Iniesta, Xavi. Ya corre Eto'o. Se sobra el Barcelona. Se sobra Andrés Iniesta. Sale por la banda ya corriendo Dani Alves. Balón que llega Dani Alves. No hay fuera de juego. Dani que va a encarar. Perseguido por el gringo Heinze. Se desmarca Eto'o. Ahí va al centro. Recorta Dani Alves. A segunda línea. Ha metido la pierna a Metzelder. El rechace para Keita que la puede romper. Keita la juega en corto para Andrés Iniesta. Balón interior. Samuel.
en el regate, no le sale a Samuel Eto'o, se la roba Heinze en una jugada de nuevo sobreelaborada del Barcelona. Sí, sí, buscaba el lujo. A pelota para Sergio. Sergio entrega el balón para Las. Ha pisado sin querer, yo creo. El balón le cae a Dani Alves. Dani Alves la juega para Xavi. Está quejándose ahí porque le pisó Keita, a Sergio Keita, a Turella ya. Creo que sin ninguna voluntariedad. Va a caer. No hay ninguna voluntariedad por parte de Sergio, que salva la entrada y le cae encima. Y esta es... Madre, el gesto de Gago lo dice todo por el camino. Otra vez. Fíjate el gesto de Gago por ahí. Pues sí, es que dice muchísimo, Carlos. Va a sacar Dani Alves. Juega el balón para Samuel Eto'o, aguantando la entrada de Heinze. Consigue enviar para Dani. Dani arriba, no llega Messi. Se hace con ella el Madrid. Sergio toca. Sergio entrega a Gago. Gago que se frena ya ante Keita. Devuelve para Sergio. Sergio arriba para Juntelar. Juntelar habla sobre Robben. Robben mete a centro para Gago. Gago cambia para Heinze. Ahí se le va a echar encima Eto'o. Heinze intenta salir, mete el balón arriba, lo pierde, lo regala en realidad, se la lleva Turella ya, juega sobre Xavi. Parece que está prohibido darle un desplazamiento largo a la pelota en el Barcelona. Xavi, se metió por delante Metzelder, va a llegar sin embargo Xavi, la esconde Xavi. Entre tantos. Se lleva el balón Las, buena pelota para Higuaín. Higuaín por la banda contra Piqué. Aguanta de pie Piqué, se frena Higuaín y entrega para Gago. Ya tiene encima Keita, consigue abrir la pelota a la banda. Sube por el costado Sergio Ramos, nuevamente adentro para Fernando Gago. Gago abierto, tiene espacio, se ofrece Higuaín que recibe. El Pipita en cara, busca el centro, segundo palo, la deja pasar el Barcelona. Saque de portería para el Fútbol Club Barcelona, que gana 2-4 en el marcador del Santiago Bernabéu en el minuto 24 de la segunda mitad. Bueno, Madrid a lo desesperado, intentando mandar balones a ver si cuela. Y todo lo que hace el Barça parece tan deliberado, tan exótico, tan brillante. Va a haber cambio enseguida en el Madrid, Ricardo. Ricardo. Sí, Van der Vaart está preparado para entrar. En cuanto se pare el juego, será el siguiente cambio de Juan de Ramos. A pelota para Higuaín, aguantando bien Higuaín, pero es que es una emboscada permanente contra Higuaín. Tres hombres le cerraron, la pelota es de Eto'o, Eto'o para Xavi, la puede perder. No, parece imposible que la pierda. Turella ya, Keita, Keita con Andrés. Se frena ahí ante Sergio y le entrega la pelota de nuevo para Keita. Keita juega con Abidal. Abidal que arranca delante de Raúl, demasiado largo el envío, casi casi pecaminoso teniendo en cuenta el juego del Barcelona. La pelota para el Madrid. Gago. Gago y Las. Las que se resbaló. Consiguió sacársela de encima. Pero la balón la tiene el Barcelona. Las que se ha quedado tendido. Y el Barça sobrado. Se puede permitir un gesto de esta elegancia. Ese es otro, Carlos. Es un equipo elegante. No es un equipo que da patadas o finge o tal, no sé qué. Parece que todos tienen estudios. El Barça es un permanente ejercicio de no confrontación. Yeah. Porque lo que hace es, generalmente no porfía, simplemente esconde la pelota de tal manera que cuando llega a la entrada el balón ya no está. Devuelve el balón el Real Madrid al Barcelona y se va a producir, supongo, el cambio en las filas blancas. Ahora es cuando da permiso un Diano Mayenco para que se efectúe ese cambio. Se va a marchar Sergio Ramos y vamos a ver, porque se escuchan bastantes pitos en un mal partido del lateral hoy del Real Madrid. A pesar del tanto, entra Rafael Van der Vaart. Sí, es cierto, es que no está muy bien Sergio Ramos. Da un centro de un gol y marca otro, pero claro... está un poco desbordado. Digamos. Pero te iba a decir que efectivamente ese es el resumen. O sea, ha dado un gol, ha marcado otro y evidentemente ha estado tan desbordado Michael como todo el Real Madrid. Sí. O sea, y todo el resto de sus compañeros no han marcado un gol y han dado otro, ¿eh? O sea, que yo no le pondría hoy en el capítulo de los peores a Sergio, ni mucho menos teniendo en cuenta lo que le ha pasado al equipo o lo que le está pasando al Real Madrid. Pero este es el Real Madrid y después de lo de Getafe... que lo vivimos aquí en el Bernabéu, yo ya no digo nada.
aunque parezca imposible. Balón largo, cruzado para Samuel, ha cortado de cabeza Heinze. Pelota para Dani Alves, rechazó el balón a Higuaín, rozó la pelota en Dani, saque de banda para el Madrid. La saca el propio Higuaín, intenta aguantar la Van der Vaart. Recupera la pelota al Barça. Yo creo que puede haber falta de Turella ya. Ahí va, buscando el balón a Leo Messi. Recorte y de qué manera se va de Metzelder. Le ha hecho un lío también de Heinze. Sigue Leo, se incorpora. Qué balón interior para Andrés Iniesta. Andrés Iniesta con las... Demasiado elaborada la jugada. Saque de puerta, y digo demasiado elaborada porque Andrés, en vez de disparar, quiere hacer un recorte para regalársela a Eto'o. Y es que está, de estas está teniendo muchas. Es penalti. Yo creo que es penalti, efectivamente. Como una casa. No toca la pelota Las, ahí está, para nada. No toca la pelota Las y es penalti que no se ha protestado por el lado del Barcelona. Yo creo que en base a la superioridad que está viendo todo el banquillo, incluso Pep Guardiola en el terreno de juego. Dani Alves, Leo Messi, Leo Messi arrancando, recorta, la saca en cortito para Dani, le devuelve para Leo, esta vez para Dani, otra vez para Leo. ¿Quiere la Dani? No. Aparece como una bala y termina ganándose una cartulina, creo, Van der Vaart. Rafael Van der Vaart, que ve cartulina amarilla, apenas un par de minutos en el terreno de juego, ya se ha ganado la cartulina. Por esta entrada, que no es discutible que sea cartulina amarilla. La impotencia, Carlos. Y vemos de nuevo la caída ahí. Como ponga, como te pongas. Sí, no, penalti. Penalti. La tímida protesta de Pep Guardiola. Y el gesto ahora de Pep Guardiola a sus jugadores ha sido claro. Cabeza, cabeza les está pidiendo. Yo creo que tiene que empezar a pensar a partir de ahora ya en el Chelsea. Y eso está diciendo Pep Guardiola a sus jugadores. Atención a Xavi, la frontal del área. Xavi recortando, la mete perfecta. Leo Messi, Leo Messi. ¡Gol! Del Barcelona. Es el mejor equipo del mundo. Es un espectáculo auténtico este Barça de Pep Guardiola. 2-5 en el Bernabéu. 29 de la segunda mitad. Y ahora sí, ya el Madrid es un equipo de trapo en manos de el auténtico titiritero de la liga. Y el titiritero es el que maneja los títeres. Bueno, pues el Barça hoy es el que tiene los hilos del partido y del Real Madrid. ¿Cómo le tumba a Casillas para definirle en su palo? Pero es toda la jugada. Oh. Es que es poesía. Es que juega a un fútbol tan poético, tan brillante. Espectacular Xavi, cómo hace el reverso quitándose de en medio a Gago y a Cannavaro de la misma atacada para tocar sobre la entrada de Messi. Con la pausa y la fe de Messi y la calidad para derribar a Casillas y marcar el 2-5 en el Bernabéu. Ahora sí, Ricardo, el público está callado porque está viendo delante un equipo netamente superior. Una auténtica exhibición es lo que están viendo los aficionados del Real Madrid y muchos de ellos, bueno, pues enfilando ya las escaleras, la salida de los vomitorios. Yo creo que se quieren ahorrar los últimos 15 minutos que pueden ser de sufrimiento para el Real Madrid y los aficionados del Fútbol Club Barcelona, los que están en la tribuna alta del estadio festejando ya a grito de campeones, campeones. Pelota para Higuaín, Higuaín que se va bien de Alves, sigue Higuaín sorteando a propios y contrarios, sigue Higuaín, la va a perder, la saca definitivamente Samuel Eto'o, que ayuda en defensa. Esto también es un signo del Barça, en esa jugada Eto'o en su área ayudando. Saca la pelota Leo Messi, la entrega para Andrés Iniesta, viene Keita como delantero centro, por la espalda aparece Xavi, la pide Eto'o, no le leyó las intenciones Samuel, que abortó la carrera desde el principio. Todo lo que quería hacer Iniesta era una jugada de distracción para ponérsela todavía más franca a Samuel Eto'o. La pelota para Van der Vaart. Van der Vaart entrega el balón para Juntelar. Juntelar toca el balón para Las. Viene en corto Robben. Nuevamente Juntelar. Las. Las tocando sobre Arjen Robben. Este entrega la pelota para Van der Vaart. Van der Vaart buscando el desmarque de Raúl. Atención a Raúl, que la caza de cabeza. Consigue controlarlo y no era fácil. Tiene delante a Piqué. Le está intentando hacer un caño. No lo consigue. Lo intenta. No le sale. Se la lleva Piqué. Imponente en el partido Piqué. Como todo el Barça. Samuel tocando para Xavi. Recorta otra vez dejando completamente fuera del partido a Gago. Le ha superado de tal manera a lo largo del partido. Le ha dado tal exhibición.
que desde luego a Gago le puede hacer daño un partido como este. Ya, de una cosa, el resultado puede ser un escándalo. Ya has abultado, pero visto lo que hemos visto, anda muy sobrado el Barça. Leo Messi se lleva la pelota delante de Metzelder. Toca para Andrés, juega al paso el Barcelona, ahí la pierden, se equivocan. Se lleva el balón Juntelar, falta de Puyol. Y a los jugadores del Madrid tienen que estar, pues, asfixiados, ¿eh? Persiguiendo sombras durante todo el partido. Arjen Robben con la pelota, jugando para Van der Vaart. Van der Vaart mete para el Pipita. Higuaín saca un buen balón a la banda para Heinze. Oportunidad Heinze, segundo palo. Demasiado alto para que nadie remate. Saque de portería. Y Juan de Ramos va a aprovechar para efectuar el tercer cambio del partido. Se va a marchar Arjen Robben del terreno de juego. Entrará Javi García. Es ya un cambio más que otra cosa de protección. Lleva lesionado tiempo y no está el partido para que Robben remonte nada, ¿no? Bueno, no, es eso, Carlos, es frágil, viene de una lesión, va a intentar lo suyo, los primeros compases creó muchos problemas para Abidal, pero claro, Madrid iba, pues, no cediendo el balón, no pudiendo obtener el balón para jugar, y cuando el balón está en la posesión del Barça, evidentemente, Robben no entra en juego. Juega de nuevo el Barcelona, al paso, al tran-tran, el equipo de Pep Guardiola. Keita y Abidal, mete la pierna, pero se le va la pelota a Van der Vaart, será saque de banda. Va a sacar desde el costado, Erik Abidal, lo hace en corto para Iniesta, Iniesta Abidal. Abidal aguanta la primera entrada, sale de la segunda, nuevo saque de banda. Mucho daño de Marlas, ha caído encima Abidal y le ha pisado en el empeine. El gesto de Robben es el gesto del madridismo, el gesto de la impotencia en el día de hoy. Tirando lujos uno detrás de otro el Barcelona. Iniesta reclama una falta. Se lleva la pelota Keita, que se ha llevado un golpe ahí. Un bocadillo de Fabio Cannavaro. Pues está intentando disculpar. Me da la sensación de que le ha pegado con la rodilla en el muslo. Rodilla contra rodilla. Balón, por tanto, para el Barcelona. Bueno, Xavi sacó balón fuera del campo, pero un saque de puerta. Pues eso es lo que ha sacado el Madrid. Piqué ha tocado la pelota, Puyol quejándose de que no se la han devuelto. La pelota para Heinze, Heinze atrás. Y el balón para Iker Casillas. Para el tipo de verlo, por lo menos pasa. Yo creo que ya no están ni en esas, o sea, no me parece un mal gesto. Están superados por el juego del Barcelona, que ya no caen ni en eso, ¿no? Va a sacar de banda al Barcelona. Se mueve largo Iniesta por la espalda de Lav. Viene la ayuda Cannavaro. La pelota en juego. Balón para el Madrid. Se lleva el balón a Las. Toca el balón en corto para Van der Vaart. Van der Vaart supera la entrada de Messi, tocando para Cannavaro. Cannavaro con Metzelder. Metzelder juega en corto, intenta Javi García salir, toca Gago. Atrás la pelota para Metzelder. Abre Metzelder sobre Las. El hombre para todo. Ahí va Las buscando la entrada de Juntelar. Corta Vidal, la baja y la entrega para Andrés Iniesta. Iniesta toca en cortito para Carles Puyol. Puyol sobre Turella ya, se le echa encima a Gago. Ha perdido la pelota pero consigue rehacerse. El balón no ha salido. Está en juego y lo tiene el Barça. Iniesta, Keita, Vidal. A Vidal, mete un balón comprometido y de cabeza juega Piqué atrás para Víctor Valdés. Hay que estar, Michael, muy confiado en uno mismo y en el resto de los compañeros, para que cuando esté la pelota en zonas de cierto riesgo, el Barça no tenga ni la más mínima sensación de que tiene que salir corriendo. No. O que tiene que quitarla de ahí. O sea, se ponen a trenzar juego, a hilvanar jugadas, a triangular en zonas tremendamente comprometidas. Cuando tienes una técnica así de abultado, cuando estás rodeado, por lo menos sabes dónde está el enemigo. Porque estás rodeado de ellos. El toque no puede irse de Heinze, el balón le queda al Pipa. Pipita Higuaín sacando por delante Dani Alves, pero la regala. Se la lleva Xavi. Xavi la juega para Piqué, que también se anima. Piqué con Messi. Messi va a buscar la entrada de Tono y fuera de juego. Viene Piqué acompañando la jugada.
Se va de todo buscando el centro. Piqué, Casillas. Piqué, golazo de Piqué. Golazo del sexto de Piqué. Que se toma el lujo de demostrar que para jugar en el Barça, sea el sitio que sea, hay que tener calidad. Piqué acaba de hacer una de crack de delantero centro. Piqué acaba de marcar el sexto en el Bernabéu. Bueno, coméntalo, anda. Es que son tan sumamente superiores. Tan sumamente superiores, Carlos. Es que ya Madrid, la épica, no realmente debe ser un sello de identidad, ¿no? Es que lo que pasa, a diferencia palompédica, es abismal. Yo creo que lo que tiene que hacer el Bernabéu ahora mismo, aquí, por cierto, es rendirse al campeón. No sé si no estaba fuera de juego esto. Casilla reacciona y fíjate la que hace Piqué. Sí. Cannavaro no se lo cree. Es la de la sangre fría que tiene un delantero centro. Pero sabía dónde está. Sabía dónde está la portería. Y claro, Cannavaro compra la cesión del balón. ¿Qué es lo que toca cuando uno es central y está en una de esas, Michael? ¿Qué es lo que toca? Él va a pensar, este es uno de los míos. Y yo no lo haría. Piqué acaba de rubricar una noche, una más, por cierto, espectacular en lo personal. Y acaba de superar los 5 goles el Fútbol Club Barcelona en el Bernabéu. 2-6. Atención ahí, que Piqué también arriesga a Valdés. Llegó Valdés y consiguió controlar la pelota delante de Raúl. El balón para el Barça. Y esto es una frase que casi no conviene ni decir, porque es la tónica general del partido. Entrada dura y cartulina para Javi García. La falta de la impotencia. Y ahora sí que Pep Guardiola ya tiene tiempo para, bueno, pues evitar posibles lesiones, que los jugadores no se cansen más, si es que lo han hecho, porque va a efectuar 2 cambios. Van a entrar Busquets y va a entrar Boyan. Se va a marchar Turella ya. Y vamos a ver cuál es el otro elegido por Pep Guardiola para abandonar el terreno de juego cuando faltan menos de 5 minutos. Se va a marchar Andrés Iniesta. Hace unos años vimos un derbi en el que el Bernabéu terminó aplaudiendo señorialmente a Ronaldinho. Yo entiendo que la rivalidad es muy grande y que ese tipo de gestos son muy difíciles de ver. Pero hoy es casi para aplaudir, aunque uno sea madridista, toda en la plantilla del Fútbol Club Barcelona. Porque han dado un auténtico recital de fútbol, Michael. Hay aplausos. Hay aplausos, ¿no? Hay aplausos. Y yo creo que prácticamente Andrés, de forma mayoritaria, estaban esperando para Andrés Iniesta algún que otro pitido, pero yo creo que la afición del Madrid se ha comportado de forma caballerosa con esos aplausos para un gran jugador, un crack, Andrés Iniesta. Desde luego que me parece que efectivamente el señorío no ha perdido la afición del Real Madrid, porque es una ovación importante la que se acaba de llevar el Barça, personificado en Andrés Iniesta. Pelota para el Real Madrid. Higuaín intentándolo, buscando arriba a Juntelar. Corta de cabeza la pelota a Vidal. Se la lleva Keita. A Vidal la deja pasar para Samuel Eto'o, que es el único que, por cierto, falta en la fiesta goleadora. Y eso que ha marcado 27 esta temporada. Son 2 de Messi, 2 de Henry, Puyol y Piqué. Piqué, los dos centrales. Pelota para Xavi, el Barça se sigue sobrando. La está pidiendo Boyan en la esquina. Boyan que recibe. Boyan que intenta encarar sobre Heinze. Mete el balón, rechaza Heinze. Juega Messi. Messi para Dani. Devuelve para Dani Alves. Sigue Messi. Messi, Dani. Alguien se va a llevar una entrada. Juega de cabeza Gago. Gago, Piqué. Piqué, Messi. Messi, Gago. Ahí intenta llegar Piqué. Toca de cabeza Javi García. Adelante, entregó el balón a Dani Alves para Iker Casillas. 41 de la segunda mitad. 2-6. La liga se ha resuelto en el Santiago Bernabéu. El Madrid ha hecho un ejercicio de fe a lo largo de toda la segunda vuelta, desde la llegada de Juan de Ramos, absolutamente meritorio y espectacular. Pero este año el Barça es mucho Barça. Porque además es que el Barça tiene fe en su juego, en su propio talento. ¡Oye! Messi la falla. De nuevo una oportunidad hiper clara para el Barcelona. Un equipo como el Real Madrid, que lleva 17 partidos ganados consecutivamente, recibe el pretendiente a la corona, el Fútbol Club Barcelona, se pone uno arriba en el marcador,
López, el fe y brillantez del Barça, fe en su propio talento, ¿no? Propio talento. Es realmente digno. Ahí va Eto, protege bien Metzelder, se lleva la pelota Casillas. Lo comenté una noche en Champions, Carlos, ante Olympique de Lyon, que es el mejor equipo que yo he visto en mi vida. Ya me falta levantar trofeos, pero han ganado el respeto del mundo de fútbol. Por todo el mundo se reconoce como el mejor equipo del mundo. No ha levantado un trofeo, pero ha ganado, bueno, Michael, algo más, el respeto, ¿no? Hoy Michael me parece que sí que levanta un trofeo. Sí, sí. Hoy... No está en sus manos de momento, pero yo creo que han ganado algo más que un trofeo. Es el respeto del mundo del fútbol. Pelota para Boyan, Boyan para Xavi, la deja mal ahora de tacón, se la lleva. Saca Xavi, Javi García, choca Higuaín, falta, pero sigue la pelota. No, la pita el colegiado. La impotencia de Higuaín ahí contra Piqué. Piqué aguantándolo todo y llevándose la pelota al Barça. El balón para Keita, Keita para Eto'o. Eto'o ahora en la banda izquierda, juega para Xavi por dentro. Xavi va a jugar con Eto'o, dispara Eto'o, buscando sorprender, no lo consigue Casillas. La pelota para el Madrid y Casillas ya ha entregado la cuchara como todos los jugadores del Real Madrid. Y no es un demérito, ¿eh? O sea, no quiero decir con esto que haya que criticar al Real Madrid hoy por su entrega o por su actitud en el terreno de juego, porque es que enfrente ha tenido tal superioridad que prácticamente no ha tenido opción ni de meterse en el partido. Y se ha metido a base de coraje con dos goles en momentos clave del encuentro, abriendo el marcador y después con el tanto de Sergio Ramos. Pero es que el Barça le ha contestado con un mazazo a cada una de sus jugadas. Eto'o intentándolo, cae ante Raúl, dice el colegiado que se levante. La pelota la saca Raúl para Huntelaar. Toca de cabeza. Ya ni esa. Se la lleva. Toca el Barcelona. Juega. Keita, Keita para Xavi. Xavi atrás. Balón que le cae a Piqué. Intenta presionar todavía a Gago. Toca Busquets. La puede robar el Madrid. Deja seguir. Carles Puyol. Tocó la pelota para Vidal. A Vidal en corto para Keita. Keita juega con Xavi. Xavi por el centro. Atención que vienen cuatro en el ataque. Apertura para Samuel. Samuel que recorta buscando el disparo. La saca Cannavaro. No le sale el gol a Samuel Eto'o. Es lo único que le puede faltar al partido del Barça. Toca la pelota Fabio Cannavaro. Se la va a llevar Puyol delante de Raúl. Puyol intenta arrancar. Le cierra Raúl. Saque de banda para el Real Madrid. La pelota en juego para los blancos cuando ya estamos llegando al final del partido. Supongo que un tiro no... Alarga demasiado, atención que puede ser la de Huntelaar, tirándole un sombrero a Piqué. Esto ya es exceso de sobrado, ¿no? No añade nada, final. Final, no termina, no añade ni un minuto y sin duda el madridismo se lo agradecerá un Diano Mayenco, porque hoy ha sido un auténtico recital de un equipo con el que hay que sacarse el sombrero, sean cual sean los colores que ustedes tengan. Es un monumento al fútbol. Ha dado un golpe de autoridad espectacular en el Bernabéu con un resultado que supera cualquier expectativa. 2-6 y han podido ser cualquier cantidad, la que ustedes pongan, ¿sí? Porque el Barça ha tirado oportunidades una detrás de otra y ha superado al Barcelona, al Real Madrid. El Real Madrid caballerosamente felicita a un Barça que se sabe campeón, Michael. Bueno, es que repito, parece el mejor equipo de fútbol que yo he visto nunca. Nunca he visto un equipo tan bueno. Y mover balón a esa velocidad. ¿Y cómo comprenden el fútbol? Lo que se le ocurre. Su estilo, su todo. Ya yo creo que tiene la liga en el bolsillo, evidentemente. Y ya tiene que ir a Londres. Pero yo no veo cómo pueden perder partidos. Son realmente brillantes. Y es mucho más que 6-2. Ha sido una enorme lección de fútbol.